Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Estamos ya en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Peñandillara o Uñandé a través del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el Señor le había dado la victoria a Aram. Pero este hombre guerrero valeroso era leproso. Vea la situación, vea la historia, Utaina. Entonces viene, envía una carta, porque habían conocido a través de una esclava quien tomaba un prisionero, que en Israel está el Dios y hay un profeta que les puede salvar. Y entonces, es muy interesante esta historia, porque le pide simplemente, cuando sale el profeta, le dice: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie, invocaría el nombre del Señor su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada de la lepra y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco y Abaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta se fue muy enojado. Y así continúa esta historia. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental es aquí no es ni el agua ni que haya salido el profeta, sino que es verdaderamente creer y adherirse en la palabra de Dios a través del profeta. Aupeajina ñandea inguana. Ñandea veña jendúa. Yepa la lepra significa el pecado. Ñandeiga tu janguán shala yacueranda. Y cuñamuita tena yajagüere brujo, bruja tena de paimoba la yaja. Porque hay popocón del ejetra. Hoy me va cururú o moín del ejetra. No. Sino que es justamente porque nosotros entramos en lo esencial y lo fundamental de creer en un Dios que nos acompaña, de un Dios que verdaderamente sana nuestra lepra, que es el pecado. Y entonces aquí Naamán obedece y por fin, ¿verdad? Da siete hijos los llorantes. Te jode, ña pues mi bebé. Siete veces haré cuerata. Algunas veces en añas en Dusella lleva peñan de Yaraje y añande. ¿Cuáles son las órdenes de Dios para que podamos limpiarnos de nuestra lepra, podamos limpiarnos de nuestros pecados? Pero la yeya poseía lleva. Pero la yeya pono, aquí están los efectos. Dios nos cura, Dios nos sana, Dios nos libera de nuestras faltas. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.